Si se confirmaran los que están arrojando los primeros resultados, ya con este escrutinio, que ya creo que se acerca al 65, al 70%, tenemos que decir que estos no son unos buenos resultados. Estos resultados no son los resultados que esperábamos, creemos que no son un buen resultado para la confluencia Unidos Podemos y creemos también que no son un buen resultado para España, en la medida en que retrasan un proceso de cambio político que en nuestro país comenzó con el 15 de mayo del 2011 y que entendemos que es irreversible. No son los resultados que puedan facilitar que en esta segunda vuelta o en esta ocasión de desempate se haga hacia adelante. En todo caso, nosotros nos vamos a mantener, tendremos que analizar los resultados, daremos la cara, como lo hemos hecho siempre, daremos la cara ante nuestro pueblo, ante los que nos han votado y ante los que no nos han votado, y seguiremos con la mano tendida y con toda la disposición para que pueda conformarse un gobierno de progreso que pueda comenzar a revertir las políticas injustas e ineficaces del Partido Popular. De confirmarse estos resultados, no lo podríamos hacer ni con la fuerza ni con la velocidad que esperábamos.